Rodolfo Cabello. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? Buenos días, Raúl, y buenos días también a todos nuestros televidentes, además. Bueno, tenemos noticias, como siempre, hay malas, hay buenas, hay neutras, hay de todo. Una bueno, de las malas tuvo que ver con lo que ocurrió en Colbún. Fue malo cuando ocurrió. Así es, fue. Adelante siguen las consecuencias. Sí, de todas maneras, una investigación de largo aliento, porque la detención de este sujeto imputado por la violación reiterada de 13 menores sordomudas, ¿no es cierto?, ocurrió en noviembre del año 2014, y en el desarrollo de la investigación ocurrieron variadas situaciones que en definitiva decantaron en un juicio que se desarrolló por aproximadamente 3 semanas en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares, que en definitiva trajo un resultado, ¿no es cierto? El fallo condenatorio, lo vemos en imágenes ya, de la audiencia realizada el día viernes en concreto, en la cual en definitiva el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares se encontró culpable del delito de violación sobre estas 3 menores sordomudas a este sujeto, Gustavo Salgado, que era chofer de la municipalidad de Colbún y quien tenía la misión de trasladarlas en un furgón escolar desde Colbún hacia Talca, en definitiva para hacerlas llegar a un establecimiento de educación diferenciada, en el cual entonces en el trayecto, según consta en el fallo inicial del tribunal, este sujeto habría aprovechado la relación de confianza que mantenía con las menores para abusar y violarlas en forma reiterada a las 3. Qué terrible. Ahora, lo que me llamó la atención es que él nunca habló nada, hasta donde yo sea, no sé. Eso parece raro porque uno, si es inocente, lo menos que quiere es quedarse callado. Solo en la parte inicial del proceso señaló y defendió su condición de inocente de las acusaciones. No obstante, en el desarrollo del proceso jamás se refirió al tema de nuevo. Solamente lo hizo el abogado defensor cuando quiso dialogar en el cierre de la audiencia el día viernes. En definitiva, no se pronunció en torno de esta materia, pero todavía queda un capítulo de esto, porque el tribunal en definitiva entrega el fallo condenatorio o absolutorio, en este caso condenatorio, y la sentencia, o sea, el castigo que se le va a aplicar a este sujeto, será dado a conocer el día 11 de noviembre en una nueva audiencia en el mismo tribunal. Ahora, ¿qué es lo que se presupone que puede ser? ¿Cadena perpetua? ¿Qué está? El Ministerio Público solicitó en la audiencia cadena perpetua para este sujeto. Ahora hay que ver si es simple o en su defecto cadena perpetua completa, que significaría, por ejemplo, que después de 40 años, la más compleja, podría recién optar a un beneficio. La simple, que después de 20 años podría optar a un beneficio. Claro, a los 20 años puede empezar recién a hacer los trámites. Recién a hacer los trámites, que, claro. Y si sí. Perpetua, 40 años recién, de nuevo a hacer los trámites. De todas maneras. Perpetua siempre, digo. Perpetua siempre. Claro, a los 20 años puede recién optar a un beneficio, lo que no significa que necesariamente se le sea concedido, además. Claro. Bueno, es sin duda un hecho que marcó a Colbún durante mucho tiempo y lo vamos a seguir marcando, porque, o sea, hay gente, niños tan vulnerables, digamos, y abusar sí. de ellos es... Sí, es una situación, obviamente, que en base a la verdad jurídica que se logró establecer, es una situación muy lamentable. El juicio, además, usted sabe que con las pruebas testimoniales, periciales, documentales, va conociendo las personas que asisten al juicio, y bueno, la prensa, sobre todo, nosotros también estuvimos por ahí en más de alguna audiencia, se van conociendo detalles muy escabrosos de la situación, entonces algunos que no son tan necesarios de dar a conocer en a público, digamos, pero sí para las personas que asisten al juicio, la verdad es muy, muy controversial, muy chocante el hecho de conocer detalles sobre lo que es este tipo de casos, y además se van en definitiva estableciendo algunos conceptos muy claros y concretos en torno de la secuencia de los acontecimientos, que en una investigación obviamente tienen que estar muy aclaradas, y por ello entonces que el juicio es tan detallado que en definitiva bueno, uno va dimensionando en concreto lo que es esta verdad jurídica, ¿no es cierto?, que se logró establecer en torno de la violación y abuso sexual de estas 3 menores sordomudas. Claro, son muy dolorosos, digamos, si uno describe. Por eso, como medio de comunicación, no entregamos todos los detalles que claro. allá se ven, digamos. Exactamente, sí. Es doloroso para la familia, para, en fin. Sí. De todas maneras, se establece una verdad jurídica y aquella entonces es la que declara culpable a este sujeto, Gustavo Salga.
Bueno, ahí vamos a ver qué pasa en los próximos días entonces. ¿Qué otros detalles se nos están pasando? Bueno, que continúa el paro del sector público, ¿no es cierto?, en consultorios y además en trabajadores municipales. Comentarles sobre esta materia que durante la jornada de hoy el gobierno tiene su reunión de comité político, que es habitual al inicio de cada semana, donde está planificando junto a los representantes de los partidos de la nueva mayoría lo que va a ser la reposición de proyecto de reajuste salarial. Mañana lo más probable es que sea enviado al Congreso nuevamente, que tendría que venir con la nueva propuesta de reajuste, que en esta oportunidad es se aprueba o no hay reajuste simplemente. No hay una posibilidad de reponerlo nuevamente. Ya, ahora ya entra a la definitiva. A la definitiva, sí. Ahora, si uno piensa, los parlamentarios mismos siempre están pensando en el voto, bueno, además que hay elecciones. El próximo año. El próximo año, entonces, sí. Claro, son muchos votos. Entonces, claro, cuesta llegar a que el tipo actúe con un convencimiento de lo que quiere. Siempre está pensando en la galería. ¿Sí? Claro, porque en concreto, el estricto rigor, el gobierno ha señalado que el 3,2% obedece a la realidad económica del país, las arcas fiscales no están muy solventes como para poder elevar mucho más lo que es este reajuste al sector público. Así es que lo más probable es que la cifra sea un poco más, si es que no la misma, de la original, más, no, claro. Y obviamente lo que se está en estos momentos, según se ha señalado, negociando, es que venga acompañado, si la cifra es 3,2%, la misma o en su efecto un poco más, que venga acompañada con un mejoramiento en bonos. Esa es una materia que obviamente sabremos cuando el proyecto llegue al Congreso nuevamente y sea repuesto. Ahora, ha generado obviamente la prolongación del paro, una serie también de temas que han surgido, por ejemplo, bueno, en lo más trivial, el vehículo de Esteban Maturana, un BMW millonario en el cual se desplaza y que ha sido cuestionado también obviamente porque su situación no es desmedrada económicamente y eso ha generado también algo de crítica popular. Claro, pasa en la parte popular, dice, claro, pero Maturana en medio auto, entonces ese día es que yo tengo derechos, es claro. Una cosa. Sí, entonces sí, a desplazarme en estos autos. El contraste habitual. Mirar mi salud, en fin, todo, sí, pero. Sí. Está siempre hablando de que la cosa está tan mala, pero en el auto que se desplaza. Así es, pues, y en lo más profundo, y digamos, no trivial, digamos, algo un tanto más analítico, en el sentido de que, por ejemplo, se ha cuestionado, porque hoy surgió en La Tercera un reportaje sobre el sistema de autoevaluación de los servicios públicos. Entonces, los propios funcionarios se autoevalúan y van asignándose cada 3 meses bonos a sus sueldos. Entonces, aquello no es considerado por los gremios, por ejemplo, no se ha revelado. Bueno, sí hay un informe del gobierno que señala efectivamente en torno de cuánto dinero fueron por concepto de bonos por este sistema de autoevaluación de los propios funcionarios a sus metas de gestión y fueron a engrosar sus sueldos. Y también lo que dice relación con que dentro de planteamiento de mayor reajuste no se ha puesto sobre la mesa tampoco por parte de los gremios el hecho de que existió un mejoramiento, en lo que es el tema de los grados también de los funcionarios. Y va a venir otro más, y eso, mejoramiento de grados, significa también un aumento de sueldos para ellos. Así es que por eso han surgido algunos cuestionamientos en que el 3,2%. Ya está por ahí, ¿no? Ya está por ahí. Todo estaba leyendo de repente, dicen sí, pero hay cosas que se eligen el funcionario del mes, y tiene un bono y se van eligiendo entre ellos mismos. Entonces, claro. Un montón de, también hay una serie de temas que han sido puestos sobre la mesa. A propósito de que se insiste en el paro, bueno, se ha señalado que por lo menos el paro va a ser hoy y mañana hasta que se reponga el proyecto de reajuste. Veremos qué pasa el miércoles, si hay paro o no, además. Bueno, hay cosas que ahora no llegan directamente a cada una de las personas, que tiene que hacer un trámite en el civil, en impuesto interno, un montón de partes. Impuesto interno sobre todo, se van aproximando la fecha de los pagos también. Claro, entonces, claro, no es un tema menor, digamos, gente que viene de lejos a hacer, porque claro. Todo el mundo está tan informado, de repente se le olvidó y partió para acá y llegó. Sí, o registro civil, sobre todo, bueno, el Servio, te lo habíamos comentado, tenía un turno ético para atender el trámite de postulación a viviendas para clase media. Claro. Aquello estaba corriendo, por lo menos. Así es que sí, eso lo dijo el delegado de Servio, pero lo que ocurre es que son turnos éticos, entonces te atienden algunas personas, claro. No a todas, o sea, no está la atención expedita como está siempre. No, de todas maneras, y por ejemplo los consultorios no hay atención médica, solamente entrega medicamentos, lo urgente, los diabéticos, bueno. O sea, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Digamos, hay que tenerlas en cuenta, sí, definitivamente. Ahora que la hora médica se pierdan, bueno, es una materia que hay que resolver a la brevedad posible. Claro, porque realmente gente que tiene horas médicas
médica que se las dieron con 2 meses de anticipación, llegó. Y justo el paro. Y justo el paro, entonces ya, pedirla de nuevo, y cuando alguien pide una hora médica por lo general es porque algo le pasa, ¿no? Sí, definitivamente. Mencionar algo a propósito de los consultorios, ¿eh? Durante la jornada de ayer, bueno, se produjo una situación lamentable en el cambio de turno, aproximadamente a las 8 horas con 15 minutos de ayer domingo. Funcionarios se percataron del hallazgo del cadáver de un funcionario también de, sí, Cristian Martín, que es enfermero. Él fue encontrado muerto en el consultorio San Juan de Dios. Es una materia muy sensible que está en investigación por parte de Carabineros y la Fiscalía, pero en este caso lo encontraron fallecido. El caso está tipificado como hallazgo de cadáver y muerte por exceso de ingesta de medicamentos, así que un tema, un caso sensible, sí. Bueno, pasan hartas cosas que vamos a conversar, incendio el fin de semana, se quemaron varias casas en la población por venir. Así es, cuatro casas. Por ahí tenemos algunas imágenes precisamente de esa materia ocurrida el día sábado en la tarde. Muy complejo porque el escenario, además, era en materia climática, es bastante complejo para lo que es, por ejemplo, sistemas de electricidad de las viviendas. Esto, según se ha indicado, obedece a un recalentamiento, un cortocircuito por recalentamiento de sistemas, en este caso de la electricidad de casas. Son casas, las de la Villa Porvenir, que están muy cerca de acá, son casas bastante de bastante tiempo, digamos. Claro. Entonces, y no tienen cortafuego. No tienen cortafuego. Entonces, ojo con aquello, para las personas en sus viviendas, bueno, en la medida en que les permitan sus recursos económicos, siempre hay que estar chequeando los sistemas e instalaciones eléctricas, también lo concerniente a las construcciones, también. Mira, cortafuegos. Ahí están las imágenes, efectivamente. La alta temperatura también conspiró mucho para que este incendio se propagara a las 4 viviendas. Ahí están precisamente el trabajo de bomberos para controlar el incendio, los vecinos allí colaborando también para sacar los enseres, en una tarea que siempre es arriesgada, pero en fin, siempre hay colaboración de los residentes para ayudar a los que se ven afectados, en este caso, por este tipo de emergencias. Un trabajo de todas las compañías de bomberos. Esto fue día sábado, cerca de las 3:30, 4 de la tarde, así que se comprenderá que la intensidad del calor era extrema. Bueno, y los daños, que decir, considerables en las 4 viviendas. Claro, porque además de los daños del incendio mismo, o sea, apagarlo con agua, y eso también moja televisores, moja... Genera un daño. No hay otra forma de apagarlo. Y se lo echa con extintores, con todo te hace daño. Sí, ahí vemos, dimensionamos un poco por dónde escapó el incendio, digamos, los entretechos. Los vecinos ahí colaborando, por cierto, con la tarea de sacar elementos de valor, pero también, obviamente, elementos combustibles. Ese colchón podía haber generado también alguna otra fuente calórica en el lugar. Rodolfo, sabes que hay algo que es totalmente externo a nosotros, pero que nos estornudamos todos, como es la elección de Estados Unidos, que es mañana. Donald Trump. Claro, uno dice, está por allá, republicano, pero él ha amenazado con un discurso bastante de cerrar, y eso nos puede cerrar exportaciones, nos puede hacer un montón de cosas también. Claro. Y uno conversa con la gente, yo tengo amigos de los dos lados, unos por un lado, y me decían, sí, pero ay, qué elección más difícil, porque no hay por cuál votar, ninguno de los dos me convence. Bueno, pero hay que tomar alguna decisión. Tienen que tomar alguna decisión. Está interesante ese tema porque, si bien es cierto, en algún momento Hillary Clinton había sacado bastante diferencia a Donald Trump, pero esa diferencia, según la encuesta, se ha estrechado en el último... Uno o dos puntos, y eso son empates virtuales. Claro, lo que podría hacer, obviamente, la situación la hace muy incierta, además, y efectivamente va a marcar todo un sello en lo que es las políticas de Estados Unidos hacia los vecinos. México, de hecho, Donald Trump ha prometido levantar un muro para controlar la inmigración, y Hillary Clinton, que obviamente ha lanzado bastantes críticas a Donald Trump, entre ellas lo que es su discurso bastante radical, y además por ser un agresor de mujer. Claro, y la verdad es que tampoco Hillary Clinton es como la más potente de los candidatos, porque muestra debilidades con los mails, con un montón de cosas. Además, el FBI postergó esa investigación sobre Hillary Clinton, que debe ser también un alivio para ella en las horas previas a la elección. Sí, claro.
Pero estaba compleja la, sí, la elección. Y ya los estadounidenses están votando, sí, vía, claro, electrónica también, sí, pues, claro, ellos tienen voto electrónico, así que ya están votando. Y bueno, la jornada obviamente que va a concitar mayor atención es la de mañana. Claro, donde se vota. De Canética me decían, oye, está complicada esta cosa, dijo, porque está muy polarizada y uno no tiene claro por quién tiene que votar. Porque, claro, hay gente que no le gusta a ninguno, republicano, que no le gusta a Donald Trump. Y veremos si concita también la atención de los ciudadanos norteamericanos ahí participando en la votación, porque también sufren lo mismo que los países de voto voluntario. Yo creo que van a cumplir mucho más que nosotros, ¿eh? Yo no creo que tengan tanta abstención. Eso lo generan cuando las candidaturas en definitiva son, digamos, interesantes, ¿no es cierto? Y se genera un debate muy, muy, muy rico en torno de lo que es una visión y otra del mundo y del país. Claro, lo que me llama la atención es que ellos no tienen muy claro, no, como que no les gusta mucho ninguno de los dos. O sea, que pudieron haber tenido cualquiera de los, claro, dos candidatos más potentes que los que les tocó. Entonces, eso es lo que alegan varios. En definitiva, van a votar por el mal menor, muchos. Muchos están votando, sí, por el mal menor, digamos. Que entonces, hay gente que dice, no, si sale este, yo me voy del país, si sale este, también me voy. Al final, claro, vamos a tener, claro, lleno norteamericano aquí. De todas maneras. Rodolfo, hemos conversado de varios, sí, temas que son interesantes. Así es, pues estaremos obviamente siguiendo lo que es el acontecer noticioso de nuestra zona, también obviamente lo que nos afecta a nivel nacional. Me llamó la atención que en Estados Unidos la votación es mañana, día de semana y día laboral, ni siquiera es un día a elegir a votar. No es día feriado, definitivamente. No es día feriado ni es nada. Para nada. A propósito, ayer en Romeral, en la séptima región, se realizó, fue una de las comunas en el país que se realizó un ensayo de censo. Nuevamente un ensayo de censo, ahí chequeando la tarea voluntaria y también cómo va a funcionar el cuestionario, parte de él por lo menos. Oye, a propósito de Romeral, el sismo, digamos, del... Ah, bueno, sí, por ahí, por la zona de Curicó fue en definitiva, claro, el epicentro. ¿Dónde estabas aquí en Linares? De todas maneras, estábamos todos trabajando ya a esa hora, en plena hora de edición previa a media tarde. Yo estaba en Talca, cuarto piso. Mirá. O sea, sí, mucho. Fue bastante más fuerte, ¿ah? ¿Eh? Y estaba, se removió muy fuerte. Y yo doblando el cuarto piso, me encuentro con una señora, por el estilo de como estaban en paro los La señora, por el estilo de blusa y todo, era de trabajadora pública. Ah, perfecto. Entonces nos encontramos ahí, así que medio abrazados para no caer, ¿no? Pero, claro, pero era fuerte, sí, y cayó un pedazo de techo de donde estaba. Entonces... Bueno, de hecho señalan que la sensación mercalli, digamos que es la percepción de la comunidad en Talca, fue de 7, digamos. 7, fácil. Y sobre todo... Y en el minuto yo le dije, esto es 6-8-7, porque alguien dice, es el del... No, el otro era otra cosa. Distinto. Pero este le dije, entre 6-8-7, claro, fue el mismo, por ejemplo, por el estilo, claro, en un cuarto piso. En comparación con Linares, que fue la sensación mercalli, fue de 6 aproximadamente. No, ya se movía el asunto con escándalo. Además, sumando que estaba en el cuarto piso. Además. Gracias, Rodolfo. Que esté muy bien, hasta pronto. Hasta pronto a todos. Bueno, todos los días y harta beca. De todas maneras, sí. Bueno, nosotros hacemos un corte y volvemos de inmediato.